yo hablo mucho. Igual a veces decís, pues ya no lo sabemos. Por la calle que habéis venido, porque luego vamos a hablar de ella, es un cantón. Tenemos tres cantones. Normalmente, pensar siempre, vamos a ver, nos situamos en la Edad Media. Y toda, cualquier ciudad que te hubieseis de la Edad Media o que tuvieseis que hablar de ella o la vieseis, funciona exactamente igual, ¿vale? Luego ya cuando vaya contando, es que funciona igual y te das cuenta cuando, bueno, pues a través de los años que vamos explicando, vas a otro sitio y dices, pues exactamente igual que en mi pueblo. Bueno, aquí en Portugalete sí había casas, ¿eh? No pensemos como los escolares que, ala, de repente fundaron la villa. Había una serie de casas y una serie de personas que vivían aquí y que lo que hicieron fue pedirle a María Díaz de Haro, que era en ese momento la señora de Vizcaya, la fundación de la villa. Entonces ella dijo que sí, ella dijo, vale, yo fundo la villa sin problemas, pero con condiciones. ¿Por qué se fundaban las villas? Si vamos viendo las villas, están siempre situadas en sitios estratégicos, ¿vale? Balmaseda es muy estratégico, pasaba la meseta. ¿De acuerdo? Orduña no es villa, que podía haber sido, pero no lo pidieron, no lo vieron necesario, porque parece ser que en la Edad Media el camino que se seguía era más hacia Balmaseda que por la otra parte que subía la meseta, con lo cual quien se fundó fue Balmaseda. Después tenemos varios puertos que son villas y luego Bilbao. La primera no fue Bilbao, ¿de acuerdo? Entonces en 1300 se funda Bilbao, sabemos con quién. Es el intruso, ¿por qué? Porque realmente la tocaba ella, María Díaz de Haro, y bueno, él, su tío, hizo todo lo posible por ser, ¿vale? Y así fue, pero luego enseguida ya se puso ella. Entonces en 1300 se funda Bilbao y en 1322 se funda Portugalete. ¿Cuáles son las causas que consideramos por las cuales se funda? Daros cuenta que ahora cuando vayamos ahí es la entrada de un sitio importante. Cuidábamos a Bilbao realmente, si nos fundaba como villa, ¿vale? Entonces lo hizo, aunque bueno, pues se decía muchas cosas. Cuando se fundaba una villa, la señora de Vizcaya en este caso decía que sí, pero quien tenía que poner todo eran los reyes de Castilla, ¿vale? Y eso es lo que hacía. El rey de Castilla firmaba normalmente todas las cartas que le pedía los señores de Vizcaya, porque tuvieron una buena relación con ellos. De hecho, creemos, no lo sabemos todavía fijo, pero yo estaba allí y todavía no me lo han dicho fijo, que el marido de María Díaz de Haro era de Castilla, entonces, vamos, de la zona de León. Entonces, por eso tenía muy buena relación con ellos y firmaba todas aquellas cartas que... La primera villa en España fue Logroño, y por ella es por la que se rigen todas las villas y nos seguimos rigiendo. Quiere decir que todavía las leyes que tiene la villa son diferentes en muchas cosas, de Santurce, de Sestao, etc. ¿Vale? Se va a intentar que esas cosas pues, no sigan porque no tienen ningún sentido, pero de momento sí. Bueno, entonces la primera villa fue Logroño, puso sus condiciones, sus normas, etcétera, y a partir de ahí todas seguimos el mismo. Entonces María Díaz de Haro les da la carta de fundación, pero les pide a cambio que hagan una iglesia para rezar a la Virgen de Santa María. No se molestó mucho, ¿vale? Ella se llamaba María y quería que su iglesia. La gente dijo que sí, lógicamente, tampoco les pedía tanto a cambio. Entonces, les dijo que sí y la hicieron. Pero hicieron una pequeña ermita. Luego vamos a ver en la Torre Salazar que hay, bueno, pues un dibujo, por decirlo de alguna forma, de aquella época y era pequeña, no era como esta. Portugalete de Servilla fue creciendo. Imaginaros que en aquel momento, pues todo el desarrollo económico de la lana, etcétera, etcétera, venía a Bilbao, Portugalete y algún puerto de Cantabria. Entonces, al llegar aquí, claro, todos los impuestos que pagaba la gente por pasar por la villa, por descargar su lana, por un montón de cosas, pues fue creciendo y haciéndose pues con mucho más dinero. Entonces vieron que la gente que venía era muy importante, porque bueno, pues ahora igual los reyes no les está lo mismo que vengan o no, pero entonces sí, les importaba mucho que viniese y decidieron hacer otra iglesia. Y la otra iglesia es esta que tengo. Sí, bueno, es que Portugalete, como veis dando cuenta, las casas son todas de cierta época, todas yo creo que pasan de los 200 años la mayoría, ¿vale? Entonces vamos a pasar para allí.